Quatre victòries en quatre partits han rellançat el Terrassa Futbol Club a la classificació. De sumar només dos punts en les cinc primeres jornades i veure's ocupant places de descens a sumar-ne 12 de consecutius contra Sant Feliuenc, Manlleu, Martinenc i Vilassar de Mar. Quatre triomfs que han catapultat els agarencs a una tranquil·litzadora desena posició. Els de David Pirri tenen ara mateix 14 punts. La primera posició que ocupa l'Europa està a 4 punts i els llocs de play-off descens a només 2. La plantilla del Terrassa, però, vol tocar de peus a terra. Queda molta lliga encara, però està clar que els objectius que s'havien marcat a principis de temporada són assumibles si continuen amb aquesta dinàmica. Hace un mes parecíamos que éramos un equipo de catalana, ¿no? Como dicen. La verdad que esto del fútbol da muchas vueltas, queda mucha liga todavía, llevamos solo casi dos meses de competición. Está claro que el equipo lo quiere a final de temporada hacer playoff y lucharemos por ello hasta el final, como muchos más candidatos hay, pero bueno, esperemos estar ahí. De hecho no hemos hecho nada, solamente hemos ganado cuatro victorias, dos equipos llevan muchísimas victorias que nosotros, estamos en la mitad de la tabla y por lo tanto aquí de Uferia nada, o sea que aquí con los pies en el suelo, seguir trabajando como lo estamos haciendo y ahora más que nunca debemos de ser un equipo humilde y trabajador como lo hemos sido hasta ahora. Cap rival ha pogut sumar els mateixos números que el Terrassa en les darreres quatre jornades. A més dels resultats, el joc de l'equip ha millorat i és un dels més atractius i resolutius de la categoria. El equipo del comienzo no fue bueno en aspecto tanto resultado como también en juego, ¿no? Pero ahora el equipo cada vez entiende más lo que quiere el míster. Queremos salir jugando el balón, queremos tocar. Aquí en casa está claro que el campo conlleva ello por las dimensiones. Pero igualmente vamos a campos también más pequeños e intentamos jugar porque el equipo es lo que quiere, los jugadores que tenemos es para jugar. Pero bueno, lo importante es que sabemos todos que al final son los resultados. Si conseguimos la victoria y además es jugando mejor, pues mucho mejor, ¿no? Para el equipo. Sí que estoy contento con la fase del juego en las que tenemos en muchos partidos. Son fases del juego en el que sobre todo el balón parado, en el que tienes que entrenar y debes de practicar muchísimo. Y bueno, luego el tema del juego colectivo y todo, bueno, es ya por los jugadores que tenemos, el sistema, y ellos se divierten y bueno, lo importante es ganar. Si es con buen juego, pues muchísimo mejor, y el balón parado pues es una parte del juego en el que es bueno practicarlo tanto ofensivamente como defensivamente. El Terrassa vol continuar la ratxa aquest diumenge davant del Gavà, a l'Olímpic. Hi ha assignatures pendents amb els del Baix Llobregat, que aquest estiu van humiliar els agarencs a la Copa Catalunya en eliminar-los per 5-0 en la primera eliminatòria.